bienvenidos a su canal. Yo soy Mario Don, ya sabes, suscríbete. Pues este domingo nos lanzamos al pueblito de Villa de Tezontepec, uno de los 84 municipios que conforma el estado de Hidalgo. Pues bien, amigos, nos lanzamos el día domingo. Como pueden ver, este día es muy especial porque el día domingo lo ocupamos para estar con la familia, para andar disfrutando. Obviamente no olvides tu cubrebocas, ya que pues nos encontramos pues todavía en pandemia, banda. Y pues bien, vamos a conocer un poquito de su historia, de este pueblo, y vamos a escuchar la historia de la torta, porque aquí en Villa también se escucha eso, lo tradicional, lo que es la torta y la barbacoa. ¡Vámonos! Ella trabajaba en México y el día primero todo se cierra en México, el día primero de mayo, día del trabajo. Y entonces los de aquí se venían al pueblo y pues ¿qué hacemos? Vamos a hacer una misa. Y así se inició. Se pidió en la parroquia un padre, un santito que estaba almacenado por allá, guardado, porque estaba ya muy maltratadito. Lo reconstruyeron y ese es el que sacamos ahorita. El señor de la humildad, los torteros lo reconstruyeron y lo pidieron a la iglesia y así se saca cada año, se saca a pasear. Ese es el que celebramos. Ya iban 24 años, pero se suspendió. Ok. Sí. Entonces, cada primero de mayo. Sí. De hecho, se hacía aquí y después ya es tanta la gente que ya se tuvo que hacer en el campo deportivo. Porque ya aquí era muy pequeña la plazuela. Ajá. Pero ya se suspendió. Ok. Chéquense nomás, banda. La tortita. Bien, amigos, chéquense nomás los puestos que nos encontramos, principalmente aquí en el centro. Algunas cosas artesanales. Están algunas, el puesto de plantitas, se ven muy, 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 muy bonitas esas, las macetitas. Nos comentan que los fines de semana se pone pues este pequeño como tianguis, placita, para todos los turistas que vienen a conocer el pueblito. Pues ya están ubicados aquí en la explanada principal de Villas de Tezontepec. Está el mezcal, algunos sombreritos por ahí. Desde botanas, comida, ropa, accesorios, todo tipo aquí puedes encontrar. Aquí igual puedes encontrar lo que es la piel, botines, el estilo vaquero. Chéquense, ahí hay unas tiendas. Fíjense, de aquel lado ya se encuentran las nieves. Pues bien, amigos, aquí se encuentran lo que es todas las tiendas. Pues bien, amigos, vamos a pasar a la Plaza San Carlos.
ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Obviamente pues hay que contar las medidas de protección, si se les cito. Chequen, es una placita, pues muy, algunas sillas. Sombrero, todo para estilo vaquero, gana. Y de aquel lado de allá, banda, pues es todo lo tradicional de aquí, lo que es la barbacha. Pues vean la cantidad de gente que hay. Ese es así, mira. Mira, te voy a explicar cómo. No se le olviden los chapulines. El jefe está por hacer. Ahí están los chapulines de los chiles. Adelante, adelante. Tenemos espacio, tenemos lugar, tenemos de todo un lado. Ahí está un pulquito, pasa, le llevo. Natural, bien fresquecito, pasa a probarlo, patrón. Pulquito, natural, pues bien, amigos, ya nos encontramos aquí en los pulques El Güero y chéquense nomás la novedad que hay. ¿Este de qué es, jefa? De nuez. ¿De nuez y este? De piñón. A ver, deme. Maracuya con mango, avena, piña coco y guayaba. A ver, deme uno de nuez a mí, por favor. ¿Le doy la prueba, joven? A ver, deme una pruebecita para ver. ¿Este es de maracuya? Gracias. De piña cola. Este es de piñón. Me da una de piña cola, pero medio. ¿Medio? Medio, por favor. ¿Abren todos los días? Solo sábados y domingos. Sábados, guayaba. Sábados. Guayaba. Ah, tú están muy ricos, ¿eh? Haces de maracuyá, vamos a probarlo, gracias. Sí, de nuez. Por favor. Pues bien, amigos, ya nos aventamos un pulquito por aquí. ¿Qué tal está el pulque? Muy bueno, el tiro va. Pues vamos a dar el volteón, el rol. Está muy padre aquí. Es otra onda aquí. Los días domingos pues es un poco más familiar. Se presta para unir con la familia. Pues ya aquí el buen Pepe Custom se compró su nieve. ¿Qué tal está? Pues bien, amigos, si te gustó el video, muchas gracias, comparte, ya sabes, suscríbete y nos vemos en otro video blog.